Lo que de hoy nos toca a la noche, interesantísima nota e invitada que tenemos aquí, ¿es así, Maga? Es así, le damos la bienvenida. Hola, Paula, ¿cómo estás? Ella es Paula Ojeda, la directora del de, eh, área de violencia de género del Club Vélez, el primer club en tomar una medida de este estilo para poder asistir a todas las víctimas de una situación de violencia. Sí, la verdad que lo digo con mucho orgullo porque... Eh, somos el primer club de la ciudad y del país en tener un área específica de trabajo y que está dentro de su organigrama mm. institucional. O sea que no es algo que se pueda desaparecer de un día para el otro. Eh, la verdad es un orgullo trabajar y darle un aporte a la sociedad eh, con una colaboración para todas las personas que sean socios, eh, empleados, alumnos. Piensen que Vélez tiene 900 empleados, un instituto que tiene primaria, sí, claro. secundaria, terciaria, inicial, y se practican 50 disciplinas eh, deportivas, son 45 mil socios. Y bueno, Vélez no se aparta de la sociedad y lo que implica esta, eh, esta tragedia que nos está pasando día a día con la violencia de género. Dos datos que me parecen interesantes. Uno que tiene que ver con eh, que no es solo para socias. Digamos, me parece un gran dato porque toda aquella persona que sea víctima de violencia de género puede acercarse a Vélez y va a estar eh, asesorada. Me parece sí, un gran dato ese. Claro, porque lo que buscamos, todos sabemos que tenemos el 144, el 911, ante una eventualidad. Pero la verdad que a veces es difícil. La mujer. Venimos escuchando todo este tiempo que a la mujer le cuesta mucho denunciar y a veces eh, acercarse a una institución eh, con tanta eh, trayectoria como tiene Vélez y encontrarse con gente con, que quiere colaborar, guiar, asesorar, eh, me parece que ayuda. Y otro dato que me pareció interesante es que están trabajando con los planteles masculinos, por ejemplo, de fútbol, nada más y nada menos, un mundo muy particular, muy machista el del fútbol. Es que es así, la verdad que en todas las áreas de, de la sociedad eh, está el machismo instalado y en el fútbol no está muy alejado de eso, pero bueno, siempre quiero recordar que también está el, el handball, está el volei, el patín, eh, el hockey y hay muchas chicas en Vélez practicando y, y creo que hay una apertura mental eh, en el socio de Vélez y en la comisión directiva para, bueno, que estas cosas cambien, ¿no? Y empezar a estructurar y sacar las estructuras machistas. Paula, ¿cómo es el día a día en el área? Entiendo que las mujeres que se acercan quizá no lo hacen personalmente por temor o demás. Más allá de que hablar con el club siempre tiene una familiaridad que no existe en una comisaría, por ejemplo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se acercan? Eh, tenemos un, un mail. Que se pueden comunicar o por las redes sociales o acercándose al club, al departamento de legales o en la recepción, donde sea, todo el mundo sabe que ante una situación se comunican con nosotras y nosotros inmediatamente nos acercamos y, bueno, depende de la situación que sea, colaboramos de, de la forma que sea. También tenemos psicólogos trabajando, así que es interesante. Eh, ¿Hacen un acompañamiento luego de la denuncia? Porque... Partamos de la base, lo tengo claro, que es el Estado quien debiera hacer eso, ¿no? No, no es una cuestión que es una responsabilidad de club, pero es un dato importante teniendo en cuenta que es vital. A la hora, no solo de hacer una denuncia, sino después de sostenerla por todo lo que se viene atrás de ella. Exactamente, por eso armamos un equipo. Y bueno, yo soy abogada y acompaño a las denunciantes a no solo hacer la denuncia, sino como estás diciendo, el trayecto todo que, que dura la causa. Y además, el equipo de psicólogos y todo el, el, el club en sí está siempre ayudando. Y lo elemental, y siempre que decimos, es la confidencialidad. O mm. sea que si la, la víctima no quiere que se sepa su nombre, claro. no se sabe. ¿no? Paula, no es la primera vez que Vélez da un puntapié, un paso adelante en lo que es igualdad, ¿no? Por, entiendo que por cupos femeninos también dieron un paso adelante y fueron pioneros. Bueno, en, en realidad no tenemos la ley de cupo, pero sí, eh, en la comisión directiva es, ingresaron cuatro mujeres, en un, bueno, de 29, cuatro mujeres, por eso te digo, no, viste es que hay cupo, pero sí hay cuatro mujeres que toman decisiones, que es escuchado y levantan las manos, así que eso es muy importante. Y, Me interesa... Sí. Perdón, sí, Zuka. Sí. Me interesa saber tu mirada como hincha, tu mirada como mujer del deporte, porque hay un sinfín de conquistas para lograr en la igualdad. Tener un centro de atención para asistir a víctimas de violencia de género es un paso, pero seguro hay muchas conquistas por delante. Hay muchísimas, por supuesto, muchísimas. Como decíamos, desde eh, mover las estructuras. Yo digo, el machismo es eh, como un edificio y si comenzamos a mover la, las bases, se va a caer eso. Y entonces. Eh, es el compromiso que tenemos. Y, y bueno, y tiene que comenzar con el fútbol, con el instituto, con, con todos los, eh, los ámbitos del club. Eh, me, me, quiero saber qué pasa con las reuniones informativas, con los planteles. ¿Cuál es la recepción? Teniendo en cuenta que esto es absolutamente novedoso y como vos bien decís, somos todos hijos de esta cultura patriarcal y el este, este famoso micromarchismo aparece en, en todos lados, digamos. ¿Cómo, cómo la verdad ves? que la recepción en todas fue Óptima. La verdad que la primera eh, intervención que hicimos fue justamente con la comisión directiva y que nos parecía elemental comenzar con ellos porque, bueno, son la cabeza del club y, bueno, tuvo una aceptación tremenda. Así que te digo, es una colaboración y que cada, que cada lugar tiene un sistema distinto, porque no es lo mismo hablarle a jugadores de fútbol, claro. a nenes de 5 años o a los jubilados que vienen a hacer truco eh, de 80 años. Claro. Entonces, cada uno tiene que tener. Una, un tratamiento distinto, pero bueno, el final siempre es el mismo. ¿Cuál es la recepción que tuvieron por parte de los afiliados del club? ¿Hay una buena predisposición en recibir estos talleres, esta re reeducación, esta deconstrucción de la que estamos hablando todo el tiempo? Sí, en realidad al principio fue como algo raro, porque ¿qué está pasando? ¿De qué están hablando? Si bien, como digo, los adolescentes o las adolescentes ya están incorporando eh, toda esta temática, pero la gente mayor no, no, no la entiende. Por eso está bueno todo lo que pasó con Telma, porque dio uh -huh. un, eh, un puntapié sí, para claro. que el resto de la sociedad se entere de qué se trata y de qué es lo que estamos haciendo. A propósito de eso, bueno, ojalá otros eh, clubes eh, imiten a Vélez en este sentido. ¿Tenés... Sí, la verdad que se comunicaron conmigo un montón de clubes eh, pidiendo colaboración y, y bueno, y algo importante que tenemos, que también me lo pidieron, es el protocolo. Nosotros tenemos un protocolo de acción. Eh, para cada caso, entonces es muy importante que fue aprobada por la comisión directiva. Entonces tenemos escrito, tenemos la ley, cómo se va a manejar en caso de, de una denuncia. Se lleguen del otro lado, obviamente el 144, el 911, pero en el caso de Vélez, ¿cómo se comunican? Y eh, tenemos un mail que es género@bellesarfield.com y bueno, ellos cualquier persona se puede comunicar ahí o acercarse al club y si quieren eh, personalmente en el club y de forma anónima pueden hacerlo en, eh, por el mail. Bien. Excelente. Excelente. Bueno, gran noticia. Eh, Paula Ojeda, muchísimas gracias. Gracias, a ustedes. Eh, Felicitaciones por lo que están haciendo, haciendo allí en Vélez y ojalá se replique en los demás Todos clubes. Los clubes. Eh, tomen nota. Eh, cualquier cosa le piden ayuda a la escuela. Gracias. No, gracias.